Bienvenidos a Qualitas of Life Foundation. Yo soy Ari López Padilla en su programa Qualitas en Mandil. Qualitas Foundation, lo que vamos a hacer el día de hoy, es realmente cocinar con chefs famosos que nos van a ilustrar su trayectoria, su experiencia de cómo arrancar un negocio, cómo organizarse, además de comer delicioso, algún platillo mexicano. Qualitas of Life Foundation tiene varios cursos. Aprenden a cómo hacer presupuestos, cómo platicar con la familia, los temas financieros, cómo arrancar un negocio, cómo pagar los impuestos, cómo cuidar de abusos financieros. Lo más importante, a mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos hispanos y mexicanos. Hoy tengo el privilegio y el honor de que nos acompañe uno de los chefs más importantes en el movimiento culinario a nivel internacional gastronómico de México y el mundo, Roberto Santibáñez. Él, increíblemente, ha hecho una trayectoria galardonado en Cordon Bleu, después va a Inglaterra, después va a Estados Unidos y es parte del movimiento y fundador de Rosa Mexicano. Pero no quiero hablar mucho. Quiero presentarlos Roberto Santibáñez. Hola, ¿qué tal todos? Muchísimo gusto. Gracias por invitarme. Gracias a Qualitas of Life. Gracias a Bimbo. Recuerden que sus donaciones son importantísimas. Y bueno, pues vamos a preparar hoy unas deliciosas carnitas. ¡Unas carnitas! Roberto, platícame, este platillo es uno de los platillos más típicos de la cocina mexicana. Sí. Originalmente, ¿de dónde nacen las carnitas? De lo golosos que somos, nace todo eso. Y por supuesto, bueno, ya que se instala la cuestión del ganado y de los cerdos y todo, pues bueno, los mexicanos empezaron a cocinar todo y maravillosamente bien, ¿no? Que eso es un poco lo que pasó. Y esta es una receta que llega, imita a los sabores tradicionales. Los sabores tradicionales, ya sabes, son con el puerco completo, troceado, y lo ponen en la manteca, en los cazos de cobre, es enorme. Bueno, nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Entonces estamos de una manera imitando lo mejor posible, para, en mi manera de ver, la tradición de cocinar el cerdo en los grandes cazos de cobre y con la manteca y todo esto, ¿no? Uh-huh. Esto va un poquito más fácil para casa. Claro que sí. Y bueno, yo espero que hayan tenido todos ustedes en su casa listos los ingredientes para hacer todo este proceso. Pero antes de este proceso, quisiera que me platicaras un poco esta emoción de haber estado en París, de haber estudiado, Roberto. Pues bueno, yo estaba muy joven y siempre quise ser cocinero. Nunca tuve una enorme disyuntiva en mi vida. Así de, ay, voy a ser químico o físico. No. O sea, yo cociné desde que era chapito, chiquitito. Nunca hice otra cosa. Lo que más me gustaba era estar en la cocina y cociné toda mi vida. Jugaba en la cocina con mis abuelas, con mis tías. Y pues ya cuando salí de la prepa, me dijeron mis padres, pues al parecer no hay de otra. Y pues les dije, sí, no hay de otra, eso quiero hacer. Entonces, ¿tú eres originario de dónde, Roberto? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Sí, nací. Entonces, yo en creo que siempre este ciudad. Universo muy particular de los niños que crecimos en las cocinas de las abuelas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, eso es una de las más grandes bendiciones de mi vida, es eso, ¿no? Que crecí en una casa de cocineras y de golosos, ¿no? Mi casa se comía siempre, y se comía mucho y todo el tiempo se planeaba la próxima comida, el próximo desayuno, los tamales para no sé quién, los pasteles Pero para no sé pregunto, quién. Pero te pregunto, Roberto, ¿era una cocina que era dirigida para patrimonio familiar? O sea, ¿tenía un restaurante o era por el gusto de cocinar? La cocina de la casa de mis tías y de mis abuelas, que bueno, era así se creció, era parte, como era como el núcleo familiar, la casa de mi abuela. Y ahí se hacía todo, todas estas cosas, la pasaban cocinando. O sea,
Inició como un placer y después se volvió una profesión en ti. Exactamente. Que Y ahí es ya donde vamos a platicar, con mucha que ahora ayuda. iniciaste a hacer todo el preparativo, pero quiero que platiquemos un poco de cómo este salto de lo que es algo familiar, de placer, se vuelve una profesión y ahí es donde tienes que estructurar un plan de trabajo financiero que es muy importante. Ese es un paso importante que hay que dar y tienes que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Somos muy artísticos y nos gusta mucho la cocinada y todo esto, pero al mismo tiempo tienes que pensar en que tienes que hacer un modo de vida de eso, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, Get a plan, get a plan. exactamente lo que se llama un plan de negocios, lo que es, o sea, es como ir a otra escuela, ¿no? Y tarda Claro. uno mucho tiempo en entenderlo y en saberlo, Y pero ahora, ¿es muy diferente el universo de lo que es México cuando tú quieres ser chef, cuando tienes un restaurante? Y la diferencia es a vivir en Estados Unidos, que tiene una estructura, un sistema, y creo que muy eficiente en cuanto a pay taxes, o sea, recaudar tus impuestos, en los financiamientos de banco también, tu crédito. Creo que eso cambió mucho, ¿no? Tu forma de ver y abordar, el tener un plan para desarrollar hoy actualmente tienes la fonda, ¿no? Tu restaurante. totalmente te cambia la vida. Es increíble cuando llegas y obtienes tu primera tarjeta de crédito y entiendes que ahí se basa todo. O sea, Bueno, la play primera ball, tarjeta de porque allá crédito en en casa este nos están viendo y país dicen, te estos están abre todas las platicando. puertas que quieras, ¿no? Es terrible pensarlo, pero así es, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Empezamos, Roberto, dime. El primer paso es tener una tarjeta de crédito. Ok, y para hacer este platillo, las carnitas. Para hacer lo que sea, necesitas tener una tarjeta de crédito, porque es ahí en donde empiezas a generar tu credibilidad ante el mundo del dinero, ¿no? Gastando con esa tarjeta y pagándola. Creo que tienes the great point, porque yo creo que es el inicio de esta cadena de credibilidad, de confianza, de estructura, Exactamente. porque Eso es, yo creo que el ese fue sistema americano está basado mucho en the trust, ¿no? En la confiabilidad, El y punto tu más crédito es importante tu es respaldo a que empezar a eres una hacer eso, persona que empezar a puede generar todo. pagar, que tiene compromiso y creo que tiene Totalmente. responsabilidad también. Exactamente. Ahora, pasemos a nuestra receta, Roberto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer estas deliciosas carnitas estilo Roberto Santibáñez? Estilo como estilo departamento chiquito, práctico, Nueva York, hacerte la vida un poco más fácil. Ese es el estilo, porque, bueno, necesitas de entrada pensar en que necesitas un pedazo de cerdo que tenga un poco de grasa, ¿no? Porque es la parte más importante de todo, es que esto termina cuando pones tú la carne con un poco de líquido y lo pones a hervir y luego lo metes al horno por un tiempo. El caso es que vas a deshidratar el agua, pero vas a sacarle la grasa a los pedazos de cerdo y entonces ya se va a terminar de cocinar el cerdo en su propia grasita. Entonces necesitas un trozo como aquí en Estados Unidos se llama el butt o el shoulder, que es la nalga o el hombro del cerdo, para que tenga mucho tejido y mucha grasita, ¿no? Y las carnitas queden entonces suaves. Ese es el primer paso. Y después, bueno, lo demás es súper sencillo. ¿Quieres que empecemos ya a cocinar? Sí, sure. Go ahead, go ahead. Ok, bueno, Please. pues es importantísimo tener una cebolla blanca. En este país, la cebolla más común es la cebolla de piel amarilla. Y esa cebolla no sabe, digo, no le da mucho a la cocina mexicana. Sabe muy fuerte, es muy sulfurosa y no traten de conseguir cebollas blancas. Digo, si no hay de otra, es simplemente usar menos porque sabe muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a picar la cebolla en trozos un poquito más amistosos para la licuadora y vamos a agarrar la cebolla. Unos dientes de ajo. Vamos a tomar un poco de orégano.
un poquito de tomillo. Y esto lo vamos a echar en la licuadora. Rapidísimo. Un poco de agua. Y lo vamos a moler. Ah, un poco de sal también. ¿Dónde me tengo mi sal? Acá está. Otra de las cosas muy importantes para la cocina mexicana, no puedes cocinar si no tienes una licuadora. Es súper importante. Okay. Vamos a tener la carne que está acá y le vamos a echar este licuado maravilloso de cebollas con tomillo y con orégano y con el ajo, que huele delicioso. Tiene los trozos muy ricos de carne maciza, pero al mismo tiempo tiene grasita, y entonces eso va a ser lo que queremos, ¿no? Que al fin y al cabo, después de un proceso de casi 2 horas, ¿verdad? Vamos a tener nuestro platillo ya flotando como en su parte de grasita. Esto es parte de ciertas familias lo hacen con Coca-Cola, ciertas familias le ponen el jugo de naranja, ciertas familias le ponen leche condensada. A las carnitas siempre necesitan, la carne de cerdo ya tiene una dulzura ella misma. Y lo único que estás haciendo es incrementar un poquito esa dulzura y ayudarle a la carne a que se caramelice un poquito más y agarre un color más lindo al final de la cocción. Entonces, le vamos a poner un pequeño vaso, como media taza o 3/4 taza, de Coca-Cola a las carnitas. ¿Ok? Y esto lo vamos a poner, déjame, aquí está. Lo vamos a revolver bien. Le vamos a dar una buena revolturita. Ya, como pueden, ya iba la sal, la cebolla, las hierbas, todo el rollo, y van a quedar esto tan feo que se ve. Lo vamos a poner al fuego. Y después, algo que tampoco usamos mucho en México, pero que uno aprende a usar aquí para cuestiones de tiempo y también de las economías del tiempo y de tus quehaceres, es meter las cosas al horno. En México, rarísima vez usamos hornos para hacer las cosas. Siempre todo lo hacemos en las estufas, sobre los fuegos, sobre los comales, y así ha sido. Pero poner las cosas en el horno te da una flexibilidad increíble, porque esto va a pasar 2 horas en el horno. En esas 2 horas, pues yo puedo hacer miles de otras cosas. Me puedo poner a leer otra cosa, me puedo poner a otra cosa. Te pones un reloj, ¿cómo se dice? Tiempo regresivo. Un cronómetro. Cronómetro. ¿No? En tu reloj o hoy timer. En día en los celulares le pones el timer y órale, te vas y regresas en 2 horas y media y están tus carnitas listas. Ese es un hablando poco de los regresos, la traducción Roberto, de una receta muy típica a cómo lograrlo aquí en tu departamento. Claro. Roberto, hablando de regresos, ¿qué fue lo que te hizo emigrar de México? Una amiga muy loca que yo tenía, maravillosa mujer, que se llamaba Josefina Hauck. Ella fundó Rosa Mexicano en 1984. Okay. Y digo loca, mi amiga, porque estaba verdaderamente enloquecida por la comida mexicana, por la buena comida y porque tenía otras locuras también. Nos acostábamos a las 3 de la mañana leyendo libros de cocina mexicana. Me iba a matar. Bueno, mi queridísima amiga me habló un día y me dijo, tengo otros proyectos, porque Rosa Mexicana era un restaurante chiquito en la Primera Avenida y la 58, y de repente, pues bueno, se convirtió en un monstruo enorme que ha durado muchos años, y yo me fui hace muchos años, pero bueno, esa es un poco la historia. Y fue su llamada de teléfono la que me hizo pensar. Lo hablé con mi pareja y dijimos, ¿por qué no? No teníamos ya compromisos familiares, teníamos una situación un poco de bastante libertad y nos vinimos siempre, que además lo escuché toda la vida, con el rollo de decir, bueno, nos vamos a ir 5 años y después nos regresamos.
Nos vamos a ir 2 años y después nos regresamos. Y va pasando el tiempo y a los 5 años te da como una melancolía terrible, ¿no? Entonces ya te quieres regresar. Y no, pues ya no se puede vivir aquí. Pero si pasas de esos 5 años, ya los próximos 5 se hacen como tanto más fáciles. Y después cuando pasas los 10 años ya te das cuenta que pues que sí puedes vivir una vida bastante paralela, ¿no? Que sí puedes hacer de esta tu casa y después, pues cuando puedes ir, ¿no? Y disfrutar de la vida también allá, ¿no? Sigues Y Roberto, teniendo... pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu estrategia financiera en un país que no conocías, que además es Nueva York, es absolutely expensive? Entonces, ¿cómo fue este proceso de aprender a organizarte económicamente? Eso yo creo que es súper importante. Tienes que empezar a planear y tienes que empezar a algo que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, que es ahorrar. Tienes que empezar a pensar en decir, bueno, esto estoy ganando, esto estoy gastando y esto lo tengo que poner por aquí, ¿no? Para poder tener un guardadito, ¿no? Y es increíble, los mexicanos cuando llegamos aquí lo aprendemos y nos va requete bien, ¿eh? Cuando lo hacemos bien. Porque lo hacemos muy conscientes y muy y con muchas ganas y cuando trabajas tanto y ves realmente los frutos de tu trabajo, creo que te reanima, ¿no? Y te dice, bueno, ¿qué? Sí se puede, ¿no? Y Pero fue un proceso intuitivo, digamos, de ensayo-error, como dicen, para aprender a hacerlo. Y creo que es la parte donde nosotros te agradecemos en Qualitas of Life el que nos compartas tu experiencia, porque yo creo que hubiera sido diferente si hubieras tenido una asesoría, una educación, un programa en el cual te capacitara. Entonces, va a ser un proceso distinto en el sentido de que puedes organizarte más rápidamente, ¿no? me hubiera gustado que alguien me enseñara, si me enseñaron, por supuesto, mis amigos, mis amistades, como, gente como Josefina, gente como después la gente que tomó la presidencia de los mexicanos, que se llama Howard Greenstone, un hombre también que respeto muchísimo, que nos enseñó muchísimo. Y ellos me enseñaron, pero me enseñaron sobre la marcha. Primero Correcto. había que trabajar. Y luego, si querías aprender extra, pues tenías que quedarte en la noche, tenías que ir a atender una conferencia telefónica que no te tocaba, ¿no? Para aprender de estas cosas financieras, ¿no? Que son súper importantes. Y fíjate que yo, platicando con nos compartiste la experiencia de ahora con pandemia, gracias a tu estrategia de ahorro, pudiste contener un poco el impacto y seguir creciendo. Y eso no hubiera sido posible si no hubieras tenido una estrategia de ahorro, que es creo que la llave de todo esto. Exactamente. Y desgraciadamente también llegan momentos que tienes que tomar decisiones súper difíciles, ¿no? Cuando llegó lo de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Tienes, para que el negocio siga saludable, pues tienes que despedir a 20 de las personas que estaban trabajando ahí, ¿no? Y quedarte con 4, ¿no? Porque pues eso es lo que daba el dinero que teníamos, ¿no? Entonces, pues digo. Fue unas penas espantosas. Ya todos ya regresaron. Eso es lo bueno. Pero son decisiones durísimas las que tienes que tomar, ¿no? En situaciones, ¿sí? Para que el negocio se mantenga, ¿no? Nada más. Y después, bueno, ya después vemos qué hacemos, pero por lo pronto nos reducimos, Claro. para que Compactar. el negocio siga siendo lo Roberto, que debe de ser. ¿qué sigue? Ya tenemos todos los ingredientes, lo pasamos a la estufa. Lo pasamos a la estufa, lo vamos a traer a un Fuego hervor lento. caliente. A ver, ¿cómo está esto? Creo que sí es este. Exacto. Luego nos sirve bien. Pues nosotros los invitamos a que se acerquen a conocernos a Quality of Life. Es una iniciativa creo que muy importante para todos los inmigrantes, para todos los que ahora somos México-norteamericanos. Es una llave, una oportunidad de conocer cómo aprender en el sistema americano
a podernos administrar correctamente, a crecer también. Y yo creo que siempre he dicho que a cualquier lugar que vayas tienes que aprender a vivir del lugar, ¿no? ¿Cómo piensa el lugar? ¿Cómo funciona el lugar? Se me olvida que le tenemos que poner unas hojitas de laurel. ¿Ok? Dos o tres hojitas de laurel. La llave, los toques Es parte mágicos. del. Tienes que aromatizar las carnes, ¿no? Todo. Por eso los caldos de todos se les ponen verduras y hierbas y cosas, ¿no? Cuando los productos animales como el pollo, el cerdo, la res, todo eso pueden ser un poco choqueantes para los humanos, ¿no? La cosa. Y siempre tienes que aromatizar. Entonces ahí es donde viene lo que nosotros decimos aromáticos, que son las cebollas, el ajo, el comino, el orégano, las hierbas de olor, ¿no? Sí, Es importantísimo. Roberto, mira, me voy a hacer un poquito, perderme un poco, pero siempre dicen que hay algo de holístico o mágico o alquímico, porque hay mucha gente que quiere cocinar y de pronto dice, yo no sé cómo cocinar. Entonces, ¿cómo empieza ese proceso? Hace poco alguien me compartió una frase maravillosa que decía, que dicen mucho los japoneses, disciplina supera talento. Hay veces, Hay veces. Entonces, ¿se nace pero teniendo esa facilidad para cocinar? creo que es algo un poco como la pintura o la música, ¿no? Son artes igual que la cocina, ¿no? Son increíblemente complejos porque la cantidad de ingredientes y de cosas, o sea, uno cocina por la memoria olfativa, ¿no? El paladar forma parte de tu cosa, de tu preparación, pero es la memoria olfativa la que nos hace relacionar sabores y colores y ver que eso va a saber bueno o no, ¿no? Pero cuando alguien tiene, cuando lo tienes, lo tienes. Hay gente que nunca se le da. Hay gente que puede ser muy comelona y muy todo, pero no tiene idea de cómo se llega a eso, ¿no? Es realmente un arte muy complejo. Es un poco como la composición de música o la composición de pintura, ¿no? Cuesta mucho, 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 mucho aprender las combinaciones, ¿no? Las combinaciones de colores, las combinaciones de sonidos, ¿no? Es igual que la cocina, ¿no? La combinación de los sabores, qué sabores van, cuáles no van, esto genera un shock con esto no va con esto sí va. No me puedes decir que hay una razón X, Pasaría lo ¿no? mismo con la parte financiera, ¿no? Hay que tener mucha creatividad, explorar también, no tener miedo a hacer, a experimentar, a invertir, a estructurar. Una Pues cosa para vamos la a. cocina mexicana es ¿Sí? esa, ¿eh? No hay que tenerle miedo al chile y a muchas cosas. Si no, luego no sabe a nada. Ahí entras a un punto muy interesante, Roberto. Yo creo que si algo es un referente de identidad cultural, es la cocina. En tu experiencia a nivel de todos tus viajes alrededor del mundo, ¿qué cocina es la que sientes que es la que te ha atrapado más? La cocina mexicana. La verdad es terrible ser mexicano porque somos súper comelones y somos súper conocedores. Somos latosísimos. Cuando vamos a Mira. otro país, nada nos gusta, nada nos sabe a nada porque Pues, son. ¿te acuerdas los casos de futbolistas que se rezaban porque decían, es que no me gusta la comida en Europa? Sí, no, no, Yo es grabando una. novelas me encontraba a los Es mexicanos casi que se como llevaban un las latas de curse chiles. ser mexicano porque aprendimos a comer desde chiquitos maravillosamente bien. Es una cosa desastrosa. Entonces nada nos gusta. Una vez, cuando yo estaba en la escuela de cocina, la directora llamó a mis padres, porque además yo era joven, ¿no? Y les dijo que por favor le bajara yo de crema a mis tacos. Que porque yo era muy pesado. Que nada me gustaba realmente. Era terrible, o sea, el chef francés, imagínate que en esos días además, pues el chef era el chef y tenía razón, ¿no? Entonces yo probaba la bechamel, por ejemplo, y me decía, ¿cómo está? Oh, pero no me alarmaba gran cosa. Mi abuela hacía una bechamel maravillosa, porque además le ponía cosas, le echaba laurel, los franceses no le ponen nada, ¿no? Mi abuela le echaba laureles, cebollita, un poquito de cebolla picada.
con la harina, ahí le echaba la cebollita. Sabía delicioso. ¿No? ¿Cómo va, por cierto, las carnitas? Sabía un poco pálida, ¿no? No tenía muchas cosas, no tenía mucha complejidad. Haciendo el breviario cultural, en México le decimos ponerle mucha crema a los tacos cuando una persona es muy sobrada de sí misma o que es muy difícil de darle gusto, como decimos en México. Entonces, que ponerle mucha crema a los tacos es como... Los tacos, cuando le pones de mucha crema, es que, en primer lugar, tienes mucho presupuesto para comprar crema. Eso, pues sí, la crema es bastante fina, ¿no? Es otra cosa. Oye, estamos con esto, perdón que interrumpa, pero tenemos... Sí, adelante. Que, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya está hirviendo. Además, huele delicioso. Esto es lo que te hace pensar en los aromas, ¿ves? La memoria olfativa, la que nos hace entrar en eso. Y la vamos a poner en el horno. El horno, por supuesto, lo prendes antes, cuando empiezas a cocinar, ¿no? Que eso es parte importantísima. Siempre en las recetas, como la que les estamos dando, la primera frase dice, prende el horno. Ya después empiezas a cocinar, para que tu horno ya esté caliente cuando metas las carnitas, ¿no? Es muy importante. Es decir, tenemos que hacer un presupuesto. De tiempo, sí, sí, exacto. O sea, es importante tener una estructura. Es decir, tú cuando cocinas, si no tienes un plan o una metodología, aventurarte no es un acto creativo. Por ejemplo, puedes improvisar, pero porque tienes todos los conocimientos y la experiencia para hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y luego, luego uno llega al supermercado y ahí es donde haces el plan. Porque te empiezas a ver las cosas y dices, vamos a hacer esto y esto. Pero ya cuando sales del supermercado, ya traes todo el plan completo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Tanto dinero para hacer este platillo y tengo que ajustarlo a mi realidad de mi presupuesto. Exactamente. Y al tamaño de tus ollas. Y al tamaño de tu horno, porque qué tal si no te cabe esa olla en el horno. Tienes que pensar en cada detalle de cada cosa, ¿no? Que es un poco lo que pasa igual con los planes de negocio, ¿no? Son líneas y cada una de ellas tiene que ser considerada, ¿no? O sea, tenemos que saber el gasto, el otro gasto, el gasto de la nómina, el gasto de la comida, el gasto de esto, el gasto eléctrico, el gasto del gas, y cada línea cuenta y tienes que analizar y seguir. Claro, y eso pues obviamente va a tu calidad de vida. Y hablando de eso, Roberto, tú ya prácticamente eres también una escuela, un estilo en tu restaurante Fonda, en tus restaurantes. ¿Cómo formas a tus cocineros, a la gente que trabaja para ti? Tenemos una enorme bendición, que es que aquí en la ciudad pues hay muchísimos mexicanos, ¿no? Y creo que un poco así como yo, pues lo traes en el alma, ¿no? La cocina. Entonces, nos encanta trabajar en las cocinas porque ahí está bueno. está calientito y pues comemos todos, ¿no? Y nos encanta, ¿no? Nos encanta trabajar en las cocinas. Y es una gran bendición porque lo aprenden muy rápido, ¿no? Los chicos que llegan a trabajar con nosotros es súper automático, lo aprenden. Dicen, mira, les enseñas a cocinar un pescado y les dicen, mira, esto lo pones así, y les interesa y se les ves las luces en los ojos, ¿no? De que están aprendiendo y lo agarran rapidísimo. Es increíble cómo lo agarran de rápido. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿tú asesoras, aconsejas a tu equipo para que haga planes financieros un poco también en esta forma de aprender? Que yo creo que primero es el entusiasmo, pero después viene esta parte en la que hay que poner orden en lo que vas a hacer. Claro, sí, no, permíteme, pero tengo que estar con esa gente. Que esa es la, les comparto, amigos, esa es la iniciativa de Quality of Life, que nos demos a la tarea de aprender para tener planes financieros a largo, a mediano y a corto plazo. Creo que es uno de los instrumentos de vida que nos va a hacer la diferencia, porque hay muchos casos de éxito, Roberto, y creo que tú has de conocer muchos,
de inmigrantes mexicanos, hispanos, que logran amasar grandes fortunas, les va muy bien a sus negocios, pero el siguiente paso no sucede porque no hay como esa perspectiva, ¿no? Decir, ya gané plata, pero ¿cómo lo invierto, no? ¿Cómo hago que mi vida vaya, tenga un crecimiento en todos los sentidos? O cómo seguir, ¿no? Que eso pasa muchas veces. La gente a veces abre negocios y los abren y los cierran en 3 años. Que como que se acabó el amor al negocio y a lo que creaste, ¿no? Tienes que seguir y tienes que inventarte y tienes que reinventarte y tienes que decir, bueno, estas presentaciones ya son un poquito anticuadas, vamos a renovarlas, vamos a presentar cosas nuevas, vamos a comprar platos nuevos, vamos a comprar un vaso bonito. Constantemente tienes que estar reinventando tu negocio y volviéndole a poner algo y cambiándole algo, ¿no? No dejar que las sillas sean tan viejas, ¿no? Porque si no, las cosas se van acabando, ¿no? Que eso es otra parte importante que aprendes de aquí, ¿no? Que tienes que continuamente seguir construyendo y seguir poniéndole y seguir pensándole y seguir... Es un esfuerzo que no acaba, ¿no? Y bueno, yo voy un poco atrasado, pero no crean que no estoy cocinando. Aquí me dijo Roberto que tiene que ser pedazos grandes de cebolla. Apenas voy en eso. Semipicadita, para que te agarre la licuadora, digamos, ¿no? Ok. Nada más para que... Y aquí lo pongo en la licuadora. Lo que hay que planear, hay que pensar que si le echas el pedazo grande de cebolla, la licuadora no lo va a agarrar. Claro. Tienes que cortar chiquito para que entre y ve. Ajá. Y luego vienen los... La economía del tiempo y de la dimensión y el espacio que tienes que usar. Ok. Sal. Oye, yo... nada más rapidísimo... Voy a hacer una salsita verde en lo que tú sigues cocinando. Ok, y aquí pongo cilantro, las hierbitas, este es laurel, orégano, acá está el orégano. Y licuaste tu cebolla con tus ajos y todo. Chef, dinos cómo vas a hacer la salsa en lo que yo pongo a licuar acá. Ok, bueno, unos tomatillos en la licuadora. Troceados para que la licuadora los pueda agarrar. Le vamos a poner un diente de ajo, un pedazo de cebolla y un chile verde. Y lo vamos a moler. Todo. ¡Ay! Ok. Vamos a la licuadora. La idea de toda la educación financiera de Quality of Life es brindarles oportunidad a todos los inmigrantes mexicanos e hispanos. Y tú con $50 puedes hacer la diferencia. You can make the difference. Puedes brindarle la oportunidad a uno de nuestros hermanos, hermanas, para que tengan una educación financiera, para que puedan tener una calidad de vida y con la absoluta transparencia de una organización, de una fundación que se dedica a ayudar a los nuestros. De verdad, ese es mi comercial. Están invitados. Ahí te vemos a Roberto. Está haciendo una deliciosa salsa. Listo. Yo voy a poner... Y las oportunidades de vida que ha generado Quality of Life... Ha tenido un impacto positivo en más de 20,000 personas, que estas replican a más de 100,000 personas en la Unión Americana. Creo que es una oportunidad para todos de generar comunidad y solidaridad. Y eso se da a través de la educación. Ya es que esta comunidad, la salsa verde, el chile, el tomatillo y la cebolla, y el ajo, le vamos a poner un poco de cilantro. ¿Ok? Ese fue un factor después, sorpresa, ¿eh? Eso no esperaba. Porque tiene todo en la cocina tiene una razón de ser, igual que en un negocio. Si le pongo el cilantro desde el principio, las aspas de la licuadora generan calor y entonces el cilantro se pone negro más rápido. Entonces se la tienes que poner después para que no se licúe tanto y no se cocine. Realmente se está
con la fricción se está cocinando un poco. Luego por eso la salsa verde se te hace negrita, porque el cilantro se molió demasiado y por demasiado tiempo. Roberto, Todas las cosas se pueden aprender. en un país donde mucho de la cultura es la competencia, ¿cómo ha sido tu formación como profesional y a nivel financiero la competencia? Debe haber muchos restaurantes que están sobre todo en New York y en Estados Unidos, y tú has abierto ese camino. ¿Cómo ha sido tu fórmula? Si nos pudieras compartir un poco tu estrategia financiera. Ay, Dios mío, la estrategia financiera. Bueno, al principio fue bastante difícil porque hay que entender tantas cosas y cuando abrimos el primer fonda en el 2009, pues era todo muy pequeño y lo queríamos hacer sin necesidad de pedirle dinero a mucha gente, ¿no? Y de tener demasiados inversionistas y todo. Entonces, pues ya sabes, al banco, todos los días con la mujer peleando que nos diera un poco de crédito más. Entonces, bueno, nos amplió una línea de crédito, digamos, de 50 mil dólares, y después me dio una tarjeta de crédito que sigue siendo mágica y la guardo porque tiene una tasa de intereses bajísima. Y entonces de ahí le metimos otros 10 mil dólares y así con cucharadas de cosas, poquito a poquito, juntamos el dinero y dijimos, ok, esto sí nos alcanza y pues nos aventamos, pero sí hay algo de que te tienes que aventar, porque puedes planearlo todo muy bien y todo, pero nunca salen las cosas como crees que van a salir, ¿no? Entonces sí se necesita tener espíritu de aventarse a la alberca un poco sin ver, porque si no te da mucho miedo y cuesta mucho trabajo. Eso es lo que hay que vencer más que nada, ¿no? El miedo, no te va a pasar nada. En México somos muy catastróficos. Pensamos que nos van a pasar cosas y luego no es cierto, no te pasa nada. Sales y si lo pierdes, te regresa de alguna manera si le sigues chambeando, ¿no? Tiene que A ver ser. cómo van las carnitas, Roberto. A eso voy. Eso voy. Vamos a salsa verde. Ya está, le falta un poquito de sal. Ahorita la arreglamos. Pero las carnitas ya las vamos a sacar de aquí del horno. Y quiero que Wow. veas lo que te decía, ¿no? El agua ya se evaporó todo el líquido y las carnitas se están cocinando en su propia manteca. No hay nada añadido, right? Es nada más tu propia grasita del puerco en la que se terminó de cocer las carnitas despacito. Es importante que se cocinen despacito, por eso está tu horno a 350 grados Fahrenheit para que no sea un calor muy agresivo, ¿no? Por ahí la cámara creo que ya le hizo un paneo y por supuesto pues una tortillita, es un taquito muy rico. Yo me voy a hacer uno. Yo no sé si te trajeron tortillas, pero nosotros nos trajeron unas tortillas hechas a mano de fonda, deliciosas. Y pues nos vamos a hacer un Takeshi. No, ya estoy viendo todo el equipo de producción ahí. En cuanto hagamos corte, se van a ir sobre las carnitas. Y ay, con salsita, La qué bárbaro. verde, ¿cómo ves? No, deliciosísimo. Deli. Y si te gusta y eres de los míos, más cebollita Sí, claro. y un poquito de cilantro picado, porque eso nos falló, porque ahorita le pongo. Ok. Sí, además este tipo de cocina permite el convivir con la familia y con las tradiciones, ¿no? No hay nada. Y sabes que yo creo que esa es parte del éxito de los restaurantes mexicanos en Estados Unidos. Sí sabes que tenemos un éxito terrible y enorme, ¿no? En este país. Y es porque nuestra comida de entrada te hace sentir bien. Las salsas, el chilito, los sabores, todas estas cosas que tenemos los mexicanos adentro de la cabeza que nadie más que nosotros entendemos, Esa palabra. nos hace felices. La comida mexicana nos hace felices. A todos.
a nosotros y a los americanos y a los franceses y a los suecos. La comida mexicana nos hace felices a todos y nos da a compartir. Se da Es a como dicen, compartir. Pones un apapacha. guacamole en la mesa y todo el mundo se le pica y el... está en nuestra alma, en nuestra cultura, el compartir, el celebrar. Y pues le agradecemos muchísimo a Qualitas of Life, le agradecemos muchísimo a Bimbo, Bakeries, y te agradezco mucho a ti, Ariel, y mucho a todos los que nos ayudaron, porque esto es un esfuerzo de una aldea completa. Claro, y además estamos sumados a un gran equipo que está detrás de cámara, en la organización, que creo que tenemos la firme convicción y voluntad de que nos vaya bien a todos, que podemos hacer la diferencia ayudándonos unos a otros y que la educación hace la diferencia totalmente. Y recuerde que no nada más hay que ahorrar y ser disciplinados, hay que ser consistentes. Consistentemente, hay un amigo que dice consistentemente bueno o consistentemente malo, pero consistente. Y además disfrutar la vida, que eso es muy importante. Eso es terrible, pero así es, ¿no? Sí, y eso es Quality of Life. Todos los cursos, talleres te van llevando para que tengas esa consistencia. Que yo creo que, como tú dijiste algo, a veces hay que vencer el miedo. Hay que salir de la zona de confort donde estamos, donde creemos que estamos controlando las cosas, pero siempre hay la experiencia de aprender, de tomar en las riendas de nuevas experiencias, ¿no? Claro, definitivamente. Roberto, de Y saber que verdad. las cosas nunca van a salir como tú las pensaste, que siempre va a haber un detallito y que no te tienes que frustrar, ¿no? Tienes que pasarlo y seguir adelante, ¿no? Pues pueden encontrar toda la información en la página de Quality of Life y los Las invitados a que donaciones nos las pueden sigan, que hacer nos también en conozcan Instagram, ¿no? En en el link Instagram. que hay en Instagram. En las redes sociales, sí, claro que sí. Y además los donativos son deducibles. Roberto, qué honor, qué privilegio El el mío. conocerte y el que nos hayas compartido una receta muy sencilla, pero muy rica, muy sabrosa, que yo creo que también eso ayuda a la economía familiar, a todos los que nos están viendo. De verdad, muchísimas gracias. Están invitados a disfrutar con nosotros Qualitas en Mandil, y hoy tuvimos el honor y la presencia de Roberto Santibáñez. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias a todos ustedes también. Y gracias a toda la comunidad de más de 15 comunidades en Estados Unidos de hispanos que nos siguen. De verdad, muchas gracias. Gracias por compartir con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, Roberto. Bye. Yo se me voy a comer mi cuchara.